¿Y qué rollo, mi gente? Bienvenidos a un nuevo video, gente. ¿Cómo están? Espero que se la estén pasando lo mejor. Estamos de vuelta en Coliseos en esta ocasión con el Osamuas, que de hecho, gente, déjenme hacer algo rápidamente, que estoy donando el 100% de experiencia aquí y realmente no me lo quiero gastar. Estamos en contra de Chenpai. Y a ver, Chenpai es muy bueno, así que hay que alejarnos. Hay que pensar lo que vamos a hacer. Yo creo que la cosa sería un dragoncito, ¿no? O bueno, podemos simplemente alejarlo. No sé qué hacer, a ver. Vamos a invocar jabalí. Ok. Y koala. Y muévete para acá. A ver, gente, perdón aquí por empezar calladito, pero hay que pensar muy bien lo que tenemos que hacer, porque Chenpai es bueno, sabemos, y no quiero problemas realmente. Se me preguntarán por qué hice esto. Bueno, hay que ser inteligentes, pienso yo, y alejar lo más que podamos a Chenpai. Voy a colocar aquí el jabalí para que no me lo pueda matar de ninguna forma, creo yo. Y bueno, aquí él podría acercarse con una espada celeste. Si mete espada celeste aquí, por ejemplo, le pueden ir bastante bien. Ahí está. Y me va a alcanzar, ¿no? Pero bueno, ya tenemos el jabalí, que si bien decide matarlo, tampoco va a poder hacer mucho. Les menciono. Le hice unos cambios al osa. Tienen casi 6.000 puntos de vida. No se los he metido. Mira, vamos a gastar lo que es esto. Bien. Vamos a gastar el cruji. Y le gastamos una garra espectral. Y vemos qué procede. Me voy a quedar, yo creo que... Cuidado con no quedarse con las esquinas. Aquí me voy a quedar. Ok. Vamos a seguir pegando con momia. Que de hecho la momia me va a servir para aplacar. Aunque me interesa meter pesado Chenpai. Pero podemos placar. Igualmente salta, no tengo ninguna forma de alejarlo. Así que creo que la vamos a dejar ahí. O podemos mejor aquí meterlo pesado. Bien. Ya está pesado. Ahora tiene que matar a lo que es el Kruji, ¿no? Y me va a servir ya que mata el Kruji. Bien, lo mata de un golpe, pero no hay problema. Le quedan aquí... ¿Cuántos pega? Ok, bien, bien, bien. Me gusta que se haya distraído con las simbos. Si me mete duelo aquí, no estoy en problema porque revivo al de este. Ok, no se ha precipitado. Puede saltar. Que pensar lo que vamos a hacer. Podemos revivir el jabalí y alejarlo, pero no me va a servir, así que vamos a invocar dragón. Ok, un jalato por aquí y veremos qué procede. Ok, veremos qué procede, porque no tengo la... para curarme. Ok. Bien. Voy a dejar el dragón... yo creo que por acá. A ver si lo quiere matar Chenpai. Y a ver, estamos un poquito en problemas, pero tampoco mucho. Aquí tiene que meter soplido y focusearme. Chenpai. Y a ver, déjenme mencionarles también algo. Chenpai anteriormente ya me ha ganado dos coliseos. Porque estuve probando unos sets de 4.000 puntos de vida. Me puse Noaida Dulem. Y pues la verdad no me sirvió mucho como los sets de vida. Aunque los demás pegaba bien rico, gente. En lo que viene siendo garras petrales de 600 más o menos. Le compré incluso un Dofus turquesa. Pero realmente no mereció tanto la pena.
Ok, me gusta que se haya ido por las invocaciones. Me sirve más incluso. En realidad yo hubiera ignorado las invos, ya que focusearme hubiera sido las mejores cosas que puede hacer Chenpai. Realmente sí, si hubiera seguido con el focus, me hubiera complicado bastante más el combate. Pero bueno, no sé por qué razón, motivo, circunstancia, no lo hizo así. A ver, mete Brocle. Vamos a hacer esto, que es curarnos. Vamos a meter... Podría ser un jabalí, pero realmente no me va a servir, entonces... Vamos a meter una garrita espectral. Me voy a quedar aquí. Nos damos esto. Y dejamos aquí la momia para que plaque y estorbe un poco. Y aquí igual, gente. Esta momia que siga viva, ok, tengo casi 5000 puntos de vida, pero recordemos que tiene las iras cargadas, todavía le queda potencia, le queda vitalidad, le quedan muchas cosas. Ok, muy bien aquí, pero muy tarde para pensarlo. Y no se precipita, lo cual me sorprende. Ok, vamos a meter Jalato así. Y le damos PM. La cosa sería colocarlo aquí. Ok. El Jalato no quiero que le cargue ira, entonces lo dejaremos por acá. Y el jabalí que me empuje. Y listo. Seguimos curándonos. A ver, yo tengo un secreto que no les voy a decir, gente, de cómo ganarle un Osa cuando eres un Yopuka. Porque yo tengo mucha experiencia contra los Zamas siendo Yopuka yo. Entonces, no sirve de tanto meter Brocle de esa manera. Me voy a curar aquí sí o sí, gente, porque si no me va a reventar Senpai. Ok, nos curamos un poco. Y la cosa sería alejarse lo más que se pueda. Y aquí igualmente no le voy a tumbar el escudo. El único que no me gusta es este set, gente. Ahora lo vamos a dejar 5 casillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 más 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igualmente me va a alcanzar. Pero ya no me puede meter Brocle. Entonces, estamos bien. Ok. Hay que alejarlo. Aquí me va a matar a todas las Simbo, sería lo más inteligente, pienso yo. Pero bueno, merece la pena. Igualmente el próximo turno ya voy a quitarle el... ¿Cómo se le llama? Esta madre al Jalato. El favoritismo. Entonces, me parece bien que se desperdicie un turno aquí matando invocaciones. Cuando realmente me podía alcanzar. Ya que estas invocaciones no presentaban ningún problema, solamente el jabalí. Entonces, ya tú sabes. Bien, aquí como tiene lo que es el potencia, hay que deshechizarlo. Y podemos meter un jalato. Pero como no me quiero acercar, la cosa sería una momia o jalato. Jalato, ¿no? Porque igualmente no me quiero quedar en la esquina. Así que me voy a quedar. Yo creo que aquí estoy bastante bien. Me quedo aquí, jalato acá. Que es cierto, con soplido ya tenía que saltar si lo colocaba aquí. Pero como coloqué primero el dragón, no me queda de otra más que dejar la vía libre. Vamos a meter incurable para que no se cure. A ver, de momento estamos. Estamos muy bien, gente. Contra Chenpai. Por cierto, gente. Si ganamos este combate, mira. Subimos a nivel 200. Realmente, uy, aquí estuvo muy bien colocarme aquí. Aquí no te lo niego, que esta fue muy buena. Esta fue bastante buena. Bien, hay que sobrevivir. Hay que sobrevivir este turno. Porque Chenpai me va a reventar. ¿De qué manera sobrevivo? No me acuerdo cuál fue la última invocación que me mató. Vamos a invocar una momia.
y un jabalí, no, jabalí no. Me voy a curar con la momia. ¿O no? Voy a invocar a un jabalí y me curo con él. ¿O no? No, mira, vamos a hacer esto. Tengo una idea. Nos curamos así un poco. La cosa es aguantar. Que yo creo que sí la aguanto este turno. Solamente que el próximo turno no me lo voy a poder escapar, así que me puede ganar. Esta fue buena. Tengo liberación otra vez. Bueno, creo que ni la he gastado, entonces. Veremos si me mata o no me mata. Tiene 17 PA, ¿eh? 13 más 4, 17. Pienso yo que me va a dejar como unos 800 puntos de vida, pero tenemos Dofus plateado. Que este Dofus ya no me está gustando tanto. Pero si se metió el Dofus plateado, tenemos una ventaja bastante buena. A ver, se da vitalidad. Me sorprende que no me ataque full, gente. Cuando esta jugada había sido una de las mejores. Y no se precipita. Que no entiendo. ¿Por qué casi no se precipita? Ok. La cosa será aguantar en este turno. ¿De qué manera se aguanta? Gastando liberación. Vamos a meter un jabalí. Sí o sí. Y el jalato que plaque. Ok, no me voy a arriesgar. Hacemos esto así. Luego lo alejamos. Dejamos el jabalí por aquí para que no me lo mate. Jalato que plaque aquí. Y el dragón. Necesito curarme con él. Que no me alcance Chenpai también es importante. Entonces lo que haremos será colocar el dragón por aquí. Si me lo mata, ni modo. Pero realmente necesito aguantar. Ok. 1, 2, 3. Ok. Bien. Ok. Muy bien, aquí lo podemos volver a meter pesado o no. Lo más importante sería alejarse lo más que se pueda. Me mató a dragón. Así que hay que curarse. Vamos a invocar Kruji. Aunque este Kruji lo podemos colocar por acá. Le damos PM al jabalí. Y veremos. Veremos qué pasa. Ok, aquí, encerradito, que se gaste la ira con el. Son cuatro. Son cinco, cuatro, cinco. Me van a hacer falta. Uno, dos, tres, cinco PM. Hay que alejar, hay que alejar, hay que alejar. Veremos si me mata o no. A ver. Tiene 12 PA. Si salta. Me ataca full, creo que no me mata. Quiero pensar que no me mata. Son 3, 6. Él me alcanza. Me tiene que focusear, obviamente. Puede meter de nuevo. Duelo. Veremos si mete duelo. Porque es su mejor opción. Estar gastando duelo, lo wey. Su mejor opción. Está buena la pelea, gente. Y no pensé que fuera a durar tanto. Le quedan 4 PA. Le quedan 6 PA. Ok, de nuevo. No está mal. Pero se precipitó. Entonces. Podemos invocar Jalato y movernos. Y que el Jalato simplemente estorbe. Así que vamos a hacer eso. A
Hacemos eso y yo creo que le voy a meter otra imbo en la cara. Por si acaso. No me quiero arriesgar a nada, ¿ok? La dejamos. Yo creo que aquí. Y este lo podemos traer un poquito más. 3-6. Lo que pasa es que quiero estorbarle al. Bueno, lo vamos a elegir una casilla más. Así. Y. Jalato. Y no lo alcancé a mover. Cuidado. Pensé que me quedaba tiempo. Cuidado porque no lo alcancé a mover. Entonces me puede matar. Veremos. Tiene 9 PA o 8. Que se va a dar vida. Bien, bien, hay que pensar lo que vamos a hacer en este turno. Creo que me puedo alejar bastante. Ok. Veremos. Jabalí que empuje. Yo no me quiero arriesgar a nada. Me voy a curar. Ok. Jabalí que empuje. Lo voy a llevar a la esquina. Jalato. Que plaque. Y que otro jabalí a mí me empuje. Ok. Vamos a colocarnos aquí. Y el jabalí acá. Ok. Hacemos esto así. Colocamos jabalí, yo creo que aquí. Jalato. Importante. Dejarlo acá en la esquina. Ok. Ahora. Dejamos aquí al Kruji. Y a este jabalí. Que plaque a Chenpai. Y que Chenpai, cuando quiera saltar, que son 6 casillas, se le tapa el camino con el jabalí. Ok. Bien. Lo más inteligente, cúrate. Lo más inteligente, cúrate. Realmente era lo más inteligente curarse. No puede meter duelo, lo acaba de gastar. Y aparte se le van a ir 1000 de vida, gente. Entonces, tiene que matarme este turno. Le quedan 8 PA. O 7. Veremos si me mata. Ok. De momento, no sé cuántos PA le quedan tan bugueados. Pero espero que no. Espero no morir. Ok, no se mativa ni el Dofus plateado, ¿eh? Tiene 1000 de vida. Son 1000 de vida. Le quedan 858 puntos de vitalidad. Chuteamos. Y yo creo que ya matamos, ¿no? Mira, por si acaso le damos PM a este también. Me sale crítico, desgraciadamente. Que cuando me sale crítico bajo mucho menos. Ok. Se desconecta porque sabe que perdió. Bueno, no. Bueno, sí, sabe que perdió, ah, pero. Igualmente ya lo matamos. No tiene dos plateado, entonces. Espero que no se me lague a mí. Porque si no me va a matar. Se desconecta otra vez, se reconecta. Bien, gente. GG. Ya lo matamos. A dormir. Perfecto, subimos. Uy, no, gente. Estamos a nada de ser 200, ¿eh? 1 millón, no, ni siquiera el millón, ¿cuánto es? 160 mil puntos de experiencia. Perfecto, gente. Por cierto, ahora sí podemos hablar de los Amoas. Cuando yo esté a nivel 200, me van a reiniciar la cuota, gente. Voy a bajar bastante. Y por cierto, también he perdido muchísimo. He perdido contra Neripsas de agilidad, que creo que es Dama Scord, algo así se llama. Contra Chenpai 2 veces. Contra lo que son los Amoas. El que es Casca de Bala, perdí contra él. Catatumbo, perdí contra él. Y el mejor de todos es Master. Master Summoner, yo sin
quitarle obviamente su, ¿cómo se dirá? La palabra. Su buen esfuerzo a los demás jugadores. Creo que este es el mejor Osamuas del server, gente, porque está bien difícil ganarle y mira cómo va, 37-0. Aparte, él subió 200, tiene el mismo set de 199, pero sigue estando bastante poderoso. A ver, yo a nivel 200, gente, tengo un debate que puede que les guste o no les guste. A lo mejor, obviamente le cambiaré el set, pero quizás ya no tenga tanta vida yo. Voy a quedar con unos... con menos vitalidad. Solamente les diré, voy a quedar con menos vitalidad. Quizás no llevo ni a los 5000. Y puede ser un problema porque los personajes que son de como de Iritza, de Ahi, los Yopukas me pueden matar. Porque realmente lo que me salva a mí es mucha vitalidad y estarme curando. Pero bueno, como se dan cuenta, les muestro el nuevo set porque yo sé que el anterior era otro y tenía 5500 puntos de vida. Este es el nuevo set que es de 194 o algo así, el límite de nivel. Y bueno, ya verán cómo quedó. Tenemos vacía. Vacía, vacía, así se llama el sombrero, que este set me da 4 críticos, 150 vida y 10 curas. Realmente le puse este set porque viene siendo igual que el que tenía anteriormente, pero con menos resistencias el otro. Y este me deja con más resistencias y aparte mira las piezas que hasta le metí Ezio Imbo. Gracias a un jugador, un compañero mío que se llama Eliud, que creo que está por aquí, Eliud. Entonces, Eliud me hizo el Ezio, como quien dice, aunque tenga mi firma, él me lo hizo. Tenemos este con 85 más a la vida. Tenemos varita limbo. Cambié el escudo. Ya tenemos un escudo más decente. También capa ortoralzo. Que esta la magia un poquito más. 490 de vida. Botas un toralzo con 442 puntos de vida. Como se dan cuenta. Cinturón con Ezio Imbo. Que me hace falta una Imbo para quedar con las 6. Tenemos también el anillo Boletusa. Que este me va a dejar con dos invocaciones más. Cascanueces, bastante bello, con sus 108 puntos más de vitalidad. Como se dan cuenta, todo está mallado casi más haciendo en la vida. Y el amuleto Rontoralzo, 440 puntos de vida, que este me da 200 de vida, 40 Inte y 10 y 40 de suerte. El detalle, que esto me quita daños críticos. Tenemos también Voluto y los trofeos. Los trofeos que hacemos, trofeos humildes. Tenemos en contra un sacro. A ver, contra sacro, si es de suerte, que el sacro de suerte me revienta. Y esa parte es Scrotus, creo que este era de suerte, no me acuerdo. Pero este sacro creo que ya le he jugado y me puede reventar. Si le ganamos, gente, somos 200. Ya tengo planteado el set de nivel 200. Que me va a servir para jugar contra creo que todas las clases. Pero probablemente no sea el mejor. Entonces va a ser más que nada como un tipo experimento. Entonces no me pidan mucho, ¿ok? Vamos a meter aquí dragón. Y voy a, yo creo que meterle una vez lo que es jabalí, ¿no? Para alejarlo. Un jabalí creo que no me viene nada mal. Me voy a quedar por acá. Qué poco de vida me dice. Tengo algo que le va a gustar, amigo. Pues sí, es que es de suerte, ¿no? A ver, vamos a meterlo aquí. Incurable. Fíjate que la diferencia de daño cuando no se ponen tantas resistencias. Voy a colocar el dragón por acá. Estoy seguro que tiene un arma full daño a la suerte. Este sacro es de suerte. Ya he jugado contra él. Ahí está el espadazo de suerte. Sí, mira. Vamos a poner esa carita. Porque quería ponerla de sorprendido, ¿verdad? Pero no puedo. Pega muy duro, ¿eh? Muy duro mete. Me gusta. Nos puede ganar. Sí, pero si jugamos mal, hay que jugar bien para poder ganarle y hacer lo imposible, ¿no? A ver, lo mejor sería meter un Kruji. Hay que buscar la forma de alejarnos. Pero es que aquí con la espada me cerró bastante bien. Entonces lo mejor sería meter un Kruji. Metemos también lo que es un Jalato. Y voy a meter inclusive una momia. Una momia la colocamos aquí. Que yo sé que aquí me va a reventar el sacro, pero no me queda de otra. Entonces, vamos a hacer esto así. Metemos el jalato por acá. Sacamos PA. Vamos a dejar el Kruki aquí. Y este lo empujamos hacia allá. A ver si de casualidad lo placamos. Sí lo placamos, pensé que no. Bueno, no está mal. De esta manera tiene que estar 4 PA. Y tiene 9. O sea, el detalle.
Uy, 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 muy buena, ¿eh? No me acordaba de ese hechizo. Aparte se cura. 1074 me mete. Increíble este sacro, está buenísimo. Recordemos que tengo solo resist, pero 1074 de un golpe. Excelente, ¿no? Vamos a movernos. Ok. Bien. Vamos a sacrificar el Krugic, pienso yo, ¿no? Para curarnos. Me curaría 1600. Yo creo que no, no lo voy a sacrificar. Porque no merece la pena. Vamos a hacer esto así. El jalato. No llega porque tiene que haberle dado PM yo al jalato, me confundí. A ver. Vamos a colocar aquí esto. Tenemos beso de koala, entonces pegamos doble. Cuidado porque el sacro, entre más pasan los turnos, más vida baja. Voy a colocar el jalato por acá. El Kruji. Importante que no tenga ni. Que no me lo maten. Lo voy a dejar hasta por acá. Y el jabalí. Sáquese. Bien. Sigue teniendo 9 PA. Ya tiene 10. ¿Qué puede hacer? Personalmente, furias aquí. Furias. Creo que sería lo más inteligente. Me sale que tiene menos un PM. O puede saltar y un espadazo que me va a bajar como unos 1800. Por ahí le tanteo. O hasta 2000 de vida. Entonces, cuidadito, ¿eh? Yo creo que sí va a ser eso, ¿no? Uy, qué rico pega, gente. Hay que reconocer que pega súper duro este sacro, ¿eh? Bien, ahora sí creo que es momento de sacrificar al Kruji, ¿o no? Puedo alejarlo bastante. O yo me puedo alejar mejor. Vamos a curarnos aquí. Con el Kruji. Creo yo que. Vamos a meter el otro jalato. No sin antes pegarlo un poco. Y voy a guardar lo que es el. Lo que es este. El jabalí. Le vamos a ir pegando, que acabo este turno, creo que no lo bosteo. Ah, sí lo bosteo, gente. Bueno. No hay problema, no hay problema. No problem. No problem. Le vamos a ir reventando. Voy a colocar el jabalí, yo creo que. Por acá. Tiene 12 PA. No sé por qué me sale 14. Pero tiene 12. Entonces aquí veremos cuánto me quita. Que me puede reventar bastante. Ok, a ver el espadazo. Bien, 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 bien. Bien, bien, tampoco la gran cosa, ¿eh? A ver, la cosa sería aquí. Meterle full. Vamos a sacrificar un jalato. Pero antes. Jabalí por acá. Sería este. Por acá. Comunión. Y. Creo que le voy a dar primero al jabalí porque me equivoqué. Entonces nos colocamos aquí. Metemos incurable para que no se cure. Con este jabalí. La cosa sería. Empujarlo hacia por acá. Ok. Con la momia nos vamos a curar. Y estoy en un debate si pegarle o alejarme con el. Voy a colocar aquí el jalato. O alejarme con el jabalí. Yo creo que me voy a alejar. Aunque igualmente la tiene fácil, ¿no? No, sí me voy a alejar. Me voy a alejar. Y le voy a cerrar camino. No, voy a dejar el jabalí por acá también. A ver qué hace.
Lo más inteligente sería saltar aquí. Este turno no se bostea, ¿eh? Bien, bien. Se tiene que dar el castigo, pero no se bostea. El dragón me lo va a matar. Ok. Yo me puedo volver a curar. Son peleas duras, gente. Como se dan cuenta, no están tan fáciles. Ok. Nos vamos a curar así. Bien. Luego, tenemos el jabalí que lo puede alejar y yo me puedo alejar con este otro. Este jalato podría molestar, pero no. Estoy pensando lo que podría hacer. Vamos a darle PM a esta momia, ya que igualmente la voy a necesitar viva de momento. Y voy a invocar una momia más. No sin antes yo hacerme para acá. Colocamos momia. Y esta momia, que le dé besito de cual a la otra momia. Ok. Jabalí. Importante. Que empuje. Ok. Esta momia puede atacar. Y lo vamos a hacer por acá. Ataque por este lado. Bien, se cura mi momia de koala. A ver, el jalato este, que se coloque aquí. Y nosotros... A ver, él va a querer saltar y me va a traer, ¿no? Podemos empujarnos. A nosotros. Pero voy a empujar a la momia. A ver si se atreve a atacarme a mí. Que salvar a la momia me viene bastante bien. Veremos qué hace. Va a matar al jabalí, ¿no? Y después a la momia. Bien, bien. Me gusta, me gusta. Creo que estamos jugando bien, gente. Y él también no está jugando nada mal. La desventaja que yo tengo es que no tengo nada de resis a la suerte, gente. Por eso les quería mostrar también que tengo los wacks de resis. A ver, el jalato no llega, pero si le doy PM sí. Pero realmente no me conviene, entonces vamos a hacer esto. Vamos a meter un jalato por acá. Pero le pegamos, ¿no? Jalato aquí y aquí tengo ángulo. Ok. Tenemos ángulo. Vamos a meter jalato aquí. Entiendo que él va a cambiar con el chafe. Sería lo más lógico, ¿no? Vamos a pegarle dos veces. Sí, vamos a pegarle dos veces, gente. Para bostearlo más, ¿no? Como quien dice, pero no, realmente es... Realmente me sirve. Vamos a empujar aquí el chafer. Que quede aplacado. Y el jalato acá. Él va a gastar cooperación a cambiar con una invocación, gente. Lo más inteligente es obviamente curarse. Pero yo lo más inteligente sería quizás cambiar con... Con nadie hubiera ido a matar a la momia. De esa manera me curaba más que con la espada. Pero bueno, está bien igualmente las decisiones que toma. Ok. 2100 puntos de vida. Podemos focusearle, ¿eh? Podemos focusear y empezar a hacerle full daño. Jabalí, le vamos a dar aquí PM. Nos vamos a acercar un poco. Colocamos otro jabalí por aquí. A este jalato le vamos a tirar martir. Y un golpe de cupidor. Nos colocamos para no estorbarle a nuestro jabalí aquí. Aunque yo sé que aquí me puede pegar el sacro. Pero igual tomo el riesgo. Ok, dejamos vía libre para el otro jabalí. Colocamos a la momia aquí, atacamos con momia. Bien. ¿Será mano? ¿Cómo que será? ¿Será que me mata o qué? Esperemos que no. Ok. Veremos, lo dejamos muy tocado. Veremos si me mata o no.
No creo, pero sí me puede bajar mucha, mucha vida, gente. Aunque me despreocupa, porque tenemos literal una reconstitución. Bueno, disoluciones cuestan 3 PA, ¿no? A ver. Espadazo de 1600. Ok. Castigazo de 1600. 3300 más el chakra 3400 nos bajó en un turno. GG, gente, hay que reconocer que este sacro está buenísimo. Yo sabía que era el sacro de suerte y había jugado contra él. Pero está muy muy bueno y subimos a 200. Increíble, gente. Por fin, después de este largo recorrido, subimos a 200. No puedo creerlo. Lo único malo es mi cota, gente. Se me va a reiniciar. ¿Está bugueada, no? Creo que tengo que reiniciar yo. Lo único malo es mi cota, gente. Se me va a reiniciar hasta abajo. Pero bueno, creo que vale la pena. 851 de cota, mira. 1 de 0, volvemos a empezar, pero no importa. Realmente ya quería subir a 200, gente, porque está bastante limitado los sets y los niveles 200 me revientan muchísimo. Pero bueno, somos nivel 200 por fin. Espero que, como siempre, gente, les haya gustado muchísimo el video. Antes de despedir el video, quiero que miren este set, que les va a gustar muchísimo para aquellos personajes de suerte Inte. No es un set que baja mucha vitalidad, pero sí que aguanta bastante. Que como se pueden dar cuenta, las resistencias están bastante buenas. Y dirán ustedes, Manny, pero a la suerte es un fracaso. Es cierto, pero tienes siempre esta opción, que es un WAC, y quedas con 27% de risa todo. Que quiero que se vean una pelea, gente. Quiero que ustedes lo vean en una pelea, porque el Osamuas es bastante completo con este set. Lo único malo son los críticos. Cuando te salen críticos, pues marchaste, ¿no? Como quien dice, no te salen. No sale buena experiencia. Vamos a aceptar obviamente el logro, pero dándole la experiencia al gremio. Y fíjense, por ejemplo aquí, chéquense las resistencias como queda. 27% de risa todo, 20% de risa lagi, es lo más bajo, pero está bastante bien con 5300 puntos de vida. Lo único malo es la risa neutral, que en estos niveles de momento no me han salido personajes con espada o arma de daño neutral. Pero bueno, ya con más tranquilidad pueden notar aquí lo que es el set. Se puede usar sin este. Quedas con 5 invocaciones. Igualmente está bastante bien. Pero bueno. Dofus plateado. Lo que cambiaría. Y este sería el set, gente. También si quieres mucho daño, le puedes meter este. Igualmente tiene 5200 puntos de vida. Muchísimo. Le puedes meter incluso el Dofus de 200 a la inteligencia. Y queda con 1076. Y sigue pegando bastante bien. Y sigue teniendo mucha vida. Yo de momento lo dejo así. Porque me deja con casi 6000 puntos de vida. Pero cuando me toca un Feca, un Pandawa o un gato, yo me meto así. Y así ya tengo risa todo. Y aguanta bastante. Le repito, lo malo es el daño. Tampoco pega muy poco, pero a diferencia de otros Samoas, hay otros Samoas que pegan durísimo, gente. Y el mío no baja tanto. En especial cuando se ponen resistencias. Pero bueno, gente, muchas gracias por ver. Muchas gracias por haberme acompañado a esta aventura. Realmente yo ya llegar a nivel 200 es como que el fin, pero del comienzo, ¿no? Bueno, más bien el inicio del comienzo sería la palabra, porque realmente los Samoas lo voy a seguir utilizando. Voy a probar unos sets, voy a seguir trayéndoles contenido. Pero llegar a 200 es como que ya el fin de mi aventura, desde que iniciamos desde nivel 1 y desde cero en este servidor nuevo. Estuvo genial, seguiremos jugando, pero en este caso trayendo coliseos, ya no va a haber tanto PvM como estaba trayendo o magueo. Y como siempre, gente, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por ver y bye bye. Por cierto, voy a vender este set. Si lo quieren comprar, lo voy a poner merca bien barato, gente. Cada pieza tiene mi firma, ¿eh? Por si lo quieren comprar, mira. Este no tiene, ni este. Ah, este sí. Por si lo quieren comprar, gente. Ahí les digo, lo voy a poner bien barato. En especial, mira, por ejemplo, mira. Quiero que vean. Lo vamos a ir colocando en venta de una vez, ¿sería? Yo creo que sí, ¿no? Porque lo tenemos que vender. Antes de despedir el video, gente. Vamos a ponerlo en venta. El plateado. Estos me los voy a quedar, aunque este no sé. Lo voy a poner en venta porque quiero comprar un nuevo set. Y este set les va a gustar. O sea, quien lo quiera. Mira, aquí están 2.9. No me acuerdo cuánto me costó. Pero lo vamos a poner más barato, ¿arre? Mira, este en 2.8. La verdad no me acuerdo cuánto me costó, pero voy a ponerlo más barato posible para que el primero que lo quiera comprar, pues que lo compre, ¿ok? Este 220 de vida, Alianza Boletusa. No me acuerdo cuánto me costó tampoco. 1.5 está.
Este yo creo que como no está mallado, lo vamos a poner un poquito más caro, 1.6. Tampoco es mucho. Que de hecho, la Alianza Boletusa, que gente creo que es de la más cara, mira. La Alianza Boletusa incluso cuesta 3.2, o sea, estamos dando la mitad de precio. Y realmente recomiendo esta que la compren de una, gente, porque está bien barata. Este precio barato lo estoy dando por ustedes, ¿eh? Este 2.1, sí me acuerdo que me costó 2.2, 2.3. Entonces lo vamos a poner en 2.3 me costó. Lo vamos a poner en 2. Mira, aquí tengo otra, ni sabía. Bueno, vamos a poner este al mismo precio. 2.8, 2.599 para quien lo quiera comprar. Arre, el que lo quiera comprar, barato, 300.000 camas más baratas. Luego el sombrero. Vacía, vacía. ¿Este está en cuánto? ¿Cuánto tiene de 335? Parece que no hay ninguno. Este sirve para personajes de agente. ¿Cuánto me costó este? Ni me acuerdo cuánto me salió, gente. Tampoco creo que fue muy caro. Así que lo vamos a poner en 2.3, así. Creo que está bastante bien el precio. Está 60.000 cada vez más caro que el promedio. Entonces, vámonos. Cinturón. Este lo vamos a poner al último. A ver, botas. Botas 442 puntos de vida. Estas botas creo que subieron bastante. Y con justa razón porque están caras. A ver, las mías dan 440. Lo vamos a poner barato. Si sale 3.7 y Mayalo me salió como 300.000 camas. Lo voy a poner en 4.3, mira. 100.000 camas más cara que el más bajo. Y estas están malladas. ¿Ok? No está mal. Luego tenemos el anillo de cascanueces, 308 puntos de vida. No hay ni uno de 300. ¿Este cuánto me salió? Sale 3 MK crearlo. Creo que se dropea, ¿no? No sé por qué está tan barato. Bueno, sale 3 MK crearlo. 1.9 está más barato, sin 300 de vida. Este de casi 300 está en 2 MK. Vamos a ponerlo en 2.1. 200.000 más camas más caras que el normal. Y crearlo sale mucho más caro, como se pueden dar cuenta. Entonces aquí, ahí tienen, bien barato, gente. Estamos dando un precio razonable. ¿La limbo me la voy a quedar o no? Yo creo que también la voy a vender. O no, miento, se la voy a dejar al Yopuka, no me acordaba. Ok, cinta ofensa, cinta ofensa. Este está barato, ¿no? ¿Cuánto sale? Bueno, este sale 1.9 de crearlo. Comprarlo está bien baratísimo. Que de hecho este lo voy a comprar, gente, para mallarlo. Ok. Ok, 1.8 es el más barato, 1.9 sale crearlo. Y ahí no hay con Imbo. Aparte el mío es Etzo Imbo, entonces el Etzo Imbo, gente, yo me gasté con bastantes runas. No sé cuánto se puede vender este Etzo Imbo. No tengo ni idea, porque yo creo que sí me gasté más de 1 millón de camas. Creo que lo voy a poner en 4 MK. Y al que le interese, gente, lo compra. Está barato para ser Etzo Imbo, pienso yo. Pero bueno. Así está. El boluto. El boluto, gente. No lo quiero vender. A ver. Aquí hay uno, 2.7. No, el boluto está bien bonito, gente. No, el boluto me lo voy a quedar. Así. Sobreviviente mayor. No sé. Bueno, por cierto, gente, aquí tengo unas piezas que compré para crearme el set Masilin, pero está bien caro y realmente no vale la pena. Por si alguien quiere comprarlas, mira. Me manda mensaje o algo, o las compra aquí, las voy a dejar en venta. Las andecitas, tengo 50 andecitas y 50 cueros de cuerebui, bui, que sirve para muchos sets. Se los dejo baratos, por si alguien los quiere. Pero bueno, gente, ahora sí me despido. Muchas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.